Bueno, buenos días. Gracias por estar. Señor Presidente Comunal, autoridades de PAMI, instituciones escolares, señor Jefe de Policía, señor Cura Párroco, instituciones deportivas, intermedias, invitados especiales, público en general, gracias por acompañarnos en esta jornada tan importante. Los hombres que tuvieron la iniciativa de fundar el Centro de Jubilados eran experimentados vecinos que habían estado en diversas cooperadoras, en escuelas de campo, en entidades intermedias. No temían a los desafíos de aglutinar voluntades en beneficio del bien común. Había una necesidad que era responder a los intereses de muchos vecinos que debían resolver sus problemas de salud, de trámites, viajes, y no tenían un lugar donde contenerse y asesorarse. Chañar crecía y demandaba mayores responsabilidades, y ellos, en esa gran convocatoria del 20 de abril, definieron lo que querían, convencieron y se pusieron a trabajar cada uno lo que sabía, dejando de lado ese tiempo libre que se habían ganado para empezar un proyecto que ha durado 50 años y sigue creciendo. Esa fecha, esta fecha, nos da pie para pensar que la sabiduría de los fundadores, los trabajadores, en su etapa de retiro, ha sido para seguir sembrando y engrandeciendo a nuestro pueblo, luego de una larga vida de trabajo y de aprendizaje. Gracias por acompañarnos, gracias por estar, por compartir con nosotros hoy estos primeros 50 años del Centro de Jubilados y Pensionados. En lo personal, la alegría de estar nuevamente acá, haber acompañado aquellas comisiones cuando cumplieron los 25 años, donde hubo históricos dirigentes del Centro de Jubilados, donde estaban todavía algunos de los fundadores, y bueno, realmente ha transcurrido todo este tiempo y en la historia, en ese trayecto de la historia que uno tiene en la mente, ve la evolución de ese trabajo. En el 79 la inauguración del edificio, posteriormente en el 94 la inauguración de este salón, la ampliación, en definitiva, la herencia que hoy recibe el Centro de Jubilados y Pensionados, la herencia que recibe la comunidad de Chañar Rodeado, es fruto de ese trabajo, de esa gente que tenía ganas de hacer, que pensaba en el pueblo, que pensaba en Chañar, pensaba en el futuro, pensaba también en los jóvenes, porque en aquel momento todos éramos más jóvenes y sabíamos que en algún momento teníamos que tomar la posta de esos hombres y lo estamos haciendo. Entonces la lectura es esa, no importa la edad, lo que importa es el proyecto. Mientras en nuestra mente haya un proyecto, haya una idea, haya un paso más para adelantar, no importa la edad, si son jóvenes, si son adultos, si son mayores, lo importante es la voluntad y el trabajo mancomunado para poder lograr. Hoy no están más ellos, pero evidentemente en las actas, en las fotos, en el comentario, en la historia oral, se nota ese trabajo, esa pasión, esas ganas de salir de la casa, de reunirse en una casa de familia, de generar todo esto, de empezar a pensar que nunca hubieran creído que podría llegar a esto, pero en el momento tuvieron esa sensibilidad hacia Chañar, hacia los pares, hacia todos, de decir, tenemos que hacer algo, y lo hicieron. Así que un homenaje muy grande, rendirles a esos queridos fundadores, iniciadores y los que siguieron, continuaron ese paso por este Centro de Jubilados. Voy a invitar al presidente del centro, el señor Ademi Cavaletti, que nos va a dirigir las palabras. Autoridades institucionales, invitados del público presente. Es una gran alegría para nosotros estar festejando los 50 años del Centro Jubilado y Pensionado. Llegar a esta fecha ha significado mucho sacrificio y esfuerzo de las comisiones que han pasado por esta casa, desde el momento en que los fundadores comprendieron la necesidad de cuidar a los adultos, resolver sus problemas, hasta lograr con mucha voluntad y completar el edificio propio. Nosotros estamos convencidos que debemos honrar esta herencia recibida, dando mayor protagonismo al centro en la tarea de proteger a la gran masa de jubilados y pensionados con que cuenta nuestro pueblo. Es por esa razón que generamos actividades
y tenemos las puertas abiertas a cualquier convocatoria que sirva para el interés de la comunidad. Somos agradecidos del apoyo brindado a lo largo de los años por las instituciones, las comunas en sus gestiones y los legisladores que se interesaron por respaldarnos. Nuestra responsabilidad es ayudar, escuchar y tratar de aliviar los problemas que nos traen nuestros afiliados, brindándoles posibilidades de solución. Nuestra comisión directiva seguirá trabajando solidariamente para sostener por muchos años más esta casa que es de todos, invitando a sumarse a los vecinos para seguir creciendo. A todos muchas gracias en nombre del Centro Jubilado y Pensionado en estos primeros 50 años. Buenos días a todos. La verdad que para mí es un enorme orgullo estar festejando estos primeros 50 años de vida de esta hermosa institución. Cuando pensaba qué mensaje quería transmitirles a todos, lo primero que se me ocurrió es poner en valor el trabajo, la dedicación, el compromiso y también poner en valor a aquellos que hace 50 años vieron una necesidad y vaya si lograron cubrir esa necesidad con esta hermosa institución. Como les decía, me gustaba destacar el trabajo, el amor, la pasión que le ponen a diario. Ese trabajo que muchas veces vemos reflejado en las ya tradicionales fiestas. Y además de eso, también destacar el grupo humano. La verdad, desde la comuna nos tocó acompañar muchas veces y es muy placentero poder, de alguna manera, trabajar con ustedes. No tengo duda que todos vamos a coincidir que para la comunidad de Chañar son un ejemplo. Son un ejemplo de constancia. Son un ejemplo de superar adversidades cuando se presentan. Y también de que entendamos de que más allá de los políticos o las políticas de turno, siempre con ese trabajo, ese amor y esa dedicación que le ponen a esta institución, se puede seguir adelante. No tengo dudas de que instituciones como esta, de que comisiones como la actual y que como las antecesoras, hacen grandes a los pueblos. Y créanme que ustedes aportan muchísimo para tener este hermoso Chañar que tenemos. Sinceramente, desde la comuna queremos seguir acompañando como lo hicimos hasta ahora y seguir trabajando junto a todas las instituciones. No me queda más que volver a felicitarlos y agradecerles por el enorme trabajo que hacen, no solo con la institución, sino para toda la comunidad de Chañar. Muchas gracias. Vamos a leer la resolución comunal número 892-2024, visto la incansable labor llevada a cabo en la localidad por el Centro de Jubilados y Pensionados de Chañar Rodeado y considerando que dicha institución celebra en la fecha sus 50 años de vida, que su obra es reconocida y agradecida por toda la comunidad, siendo un ejemplo de trabajo mancomunado, transmitiendo importantes valores humanos y sociales, que entre la comuna y las instituciones todas deben existir lazos de unión tendientes a lograr el bien común a partir de cometidos específicos. Por ello, el presidente comunal, en uso de sus facultades y atribuciones, dicta la presente resolución. Resuelve, artículo primero. Felicítase al Centro de Jubilados y Pensionados de la localidad de Chañar Rodeado en virtud de la celebración de los 50 años de vida por el compromiso y dedicación constante al desarrollo y fortalecimiento de la institución. Artículo 2. Entréguese la presente resolución como testimonio de tal disposición. Artículo 3. De forma, dado, sellado y firmado en despacho del presidente comunal de Chañar Rodeado el 20 de abril de 2024. Federico Valé, presidente comunal. Carolina Jorra, secretaria de gobierno. Cavaletti, por favor, acérquese que va a entregar la resolución y un presente de parte de la comunidad. Un presente. La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe declara de su interés el 50 aniversario del Centro de Jubilados y Pensionados de la localidad al conmemorarse el 20 de abril del corriente año. Ante tan importante celebración, corresponde hacer un repaso de algunos antecedentes de la historia de esta fundamental institución de Chañar
y de las actividades que realiza a modo de reseña. Hace 50 años, un 20 de abril del 74, un pequeño grupo de vecinos se unió con el objetivo de crear un centro que ofreciera servicios a los adultos mayores, dado que hasta ese momento cualquier trámite que tuvieran que hacer, incluso aquellos relacionados con asistencia médica, debían ser realizados en Casilda, Buenos Aires. Ello hizo que la necesidad tomara forma de iniciativa, realizando una gran convocatoria de jubilados y pensionados que se reunieron en asamblea y formaron una comisión provisoria para así llevar adelante la entidad que los aglutina. La institución fue creciendo año tras año, sumando miembros y colaboradores, trabajando arduamente detrás de cada objetivo. Así, tras 50 años de trayectoria y trabajo en pos de la enorme comunidad de jubilados y pensionados, cabe destacar a todos aquellos que fueron parte en el camino. En virtud de lo aquí expuesto y con el permanente fin de apoyar el desarrollo de cada una de las entidades intermedias del departamento que represento, a modo de homenaje, reconocimiento y puesta en valor de la noble labor que con gran compromiso y esfuerzo realiza el Centro de Jubilados y Pensionados de Chañar Ladeado, solicito el acompañamiento de mis pares a este proyecto de declaración de interés. Firmado, senador provincial por Caseros, Eduardo Rancón. Bueno, Leonardo Bañasco y Tania Coronel entregan al presidente la resolución y el presente. Vamos a hacer ahora un reconocimiento a los integrantes de la primera comisión fundadora, puntualmente en estos 50 años, a los descendientes, hijos vivos de los fundadores, y por supuesto reconocer y memoria a todos los que fundaron el centro. Adelma Crescimelli fue invitada por don Nazareno Crescimelli, motor e impulsor de este centro. Ella no puede estar, pero dice felices 50 años, Centro de Jubilados del Chañar Ladeado, 50 años de trabajo, de esfuerzo y de vida. Agradezco la invitación recibida para celebrar este acontecimiento. Lamento no poder asistir por razones de salud. Abrazo cordial para todos quienes con esfuerzo, dedicación y desinterés trabajaron durante todos estos años por el bien del Centro de Jubilados y Pensionados del Chañar Ladeado, Adelma Crescimelli. También íbamos a homenajear hoy a Eduardo Ferrero y sus hijos Vilma y Ismael, que no pudieron asistir. Por Luis Franchichetti, Mercedes Franchichetti, no sé si vino, y por don José Russo, Marta y Alberto, que están presentes, por favor acérquense. También motorizador, don José, junto con este grupo de hombres, hace 50 años de la creación del Centro de Jubilados y Pensionados. A Miguel Ángel Vincia, que habíamos invitado, y también in memoriam, nuestro recuerdo para aquellos fundadores: Cayetano Francucci, Lorenzo Bulini, Luis Luciani, Federico Baronio, Gilberto Calgaro, Guillermo Brun y Guarino Fabro. Un fuerte aplauso a la memoria de ellos. Vamos a hacer un reconocimiento en estos 50 años a los expresidentes, periodo 99-2004. Hicimos hace 25 años un reconocimiento a los expresidentes que pasaron por el Centro de Jubilados y Pensionados. Y ahora les toca a los que tomaron la posta a partir del 99 para llegar hasta acá. Por Mica Valé, la primera mujer presidenta del Centro de Jubilados por adelantada, recibe a Analía, su hija. Realmente la recordamos con mucho cariño a Analía. Motor impresionante del Centro de Jubilados. Bueno, lo tenemos a nuestro querido Derby Jordana, que también fue presidente del centro. Derby, por favor, acercate y seguí en la comisión, seguí trabajando. Este reconocimiento del Centro de Jubilados con tu paso como presidente del centro. A otro querido amigo, Dino Baselli,
que nos dejó hace muy poco tiempo, que también dio mucho por el centro de jubilados. Así que están sus hijas. Chicas, acérquense para recibir en nombre y en memoria de Lino este pequeño presente por tanto trabajo hecho por su papá acá en el centro de jubilados. Del centro de jubilados y pensionados pasaron muchas mujeres trabajadoras y hay muchas mujeres hoy trabajando en la comisión, son mayoría, pero hubo dos personas que a lo largo de los 50 años han dejado acá horas de su vida trabajando. Una es Chola Polenta de Cornejo. Ella estaba muy ilusionada en venir, pero no. Comisión del Centro de Jubilados y Pensionados de Chañar Variado. Me emocionó mucho recibir esta invitación y me resulta bastante difícil salir de casa. Quiero desear felices 50 años a mi querido Centro de Jubilados. También espero que las comisiones actuales y próximas disfruten de las tareas que se desarrollan tanto como yo lo hice por tantos años. Que cumplan muchos años más. Chola. Tenemos una leyenda del Centro de Jubilados que ha venido y nos está acompañando, y es Anita. Anita, por favor, acércate. Anita de Medellín. Esta señora es un puntal del Centro de Cuidados durante muchísimos años. Gracias por todo, Anita. Una parte de la historia del centro lo hiciste vos, y está acá. Secretarias a tiempo completo, tanto Nori Manero como Isabel Holguín, que no nos pueden acompañar por razones de salud. Esos son los problemas que tiene el centro de los jubilados. Pero están, ¿eh? Así que, chicas, ustedes ahora para los 75 van pensando que tienen que llegar bien. Porque yo voy a estar acá y voy a decir, por razones de salud no han podido venir. Yo me tomo el compromiso, ustedes también toman el compromiso. Y bueno, señora vicepresidenta Liliana Quirqueta, entréguele a Viviana Filipuzzi este presente, que está ahí porque ella es nuestra secretaria de tiempo completo, organizadora, reorganizadora del centro en estos últimos años. Y realmente, y ahora vamos a reconocer a la comisión actual. Vamos a entregarle al presidente Adelmi Cavaletti, presidente de la comisión de los 50 años del centro. Adelante, bienvenido a Viviana. Liliana Prosperi. Acá hay contubernio, ¿vale? Anita, Escuisato, acercate por favor. La señora que maneja los fondos públicos, Delia Rogani. Bastante amarreta. Pero tesorera es hace rato. Y ahora acá tengo una primera línea de vocales titulares que
Graciela Trenasi. Esther Alcina. María Hernández. Hugo Benali. Ahora tenemos dos suplentes de lujo acá. Tito Cantarini. Marta Beretti. Héctor Fiorellani, Derby Giordano, realizadores titulares en la comisión de los 50. Suplentes Silvia Sachi y Ignacio Idahuela. El Vasco no solamente integrante de la comisión, sino gran asador de los pollos y las carnes de las fiestas. Garantiza el éxito de la fiesta. Bueno, agradecer a todos los que pasaron por el Centro de Jubilados, a los que están y a los que ya no están, que son muchos. Yo veo rostros acá y me acuerdo de muchos hombres y mujeres que trabajaron, que son parte de la comisión. El título de presidente es un título que a veces es para un ordenamiento institucional, pero en realidad el trabajo en equipo, en conjunto, nada se hubiera logrado sin la voluntad de estos hombres y mujeres que trabajaron tanto, y de las esposas y los maridos que aguantaron y acompañaron todas esas fiestas, esas reuniones, para lograr todo esto que se ha concretado en el transcurso de estos 50 años. Desde el 79, cuando se inauguró la primera parte, en el 94, cuando se inauguró esto, la ampliación y lo que vendrá, que son muchas cosas, permanentemente. A pesar de los avatares económicos, de los cambios de política, de la desilusión a veces, del desinterés, vemos que hay un motor que está permanentemente en marcha, alimentado por esa voluntad de que esto se sostenga. Lo vamos a invitar a todos a la misa que se va a celebrar en memoria y agradecimiento a todos los que fueron y son protagonistas del Centro de Jubilados y Pensionados. Muchas gracias a las autoridades presentes, a todos los que han llegado para acompañarnos, gracias por los presentes que se han recibido, gracias por las notas. De parte del Centro de Jubilados y Pensionados del Chaco Madeado, un abrazo fraterno para todos y a ustedes, a toda la comunidad.
Que nos cumpla tu vida, que nos cumpla.